ya. El pisado es del puro taponeo. Estamos haciendo puro taponeo porque acá vamos a recapear y ya solamente tengo que pagarle al proveedor en unos días y se va a hacer el recapeo. Cuando hablo de recapeo es le vamos a levantar toda la carpeta desde lo que es el puente Las Charcas hasta aquí, ¿verdad? Hasta la 43. Entonces ahorita, como se los he dicho las semanas anteriores, ahorita estoy puro taponeo porque vamos a cambiar la carpeta pronto. Entonces, por eso es que de allá del campo para abajo sí ya estoy metiendo carpeta completa para abajo. Ya hoy estoy haciendo unos mis paguitos, estoy generando mezcla asfáltica. Y entonces vamos a tener mezcla para seguir haciendo ya recapeos completos. Hola tú. ¿Cómo te va? Entonces, en este momento tengo a 21 equipos trabajando en las 11 zonas en puro taponeos y en otros tirando lienzos grandes. Hemos ido buscando la manera de que la carpeta pues pueda estar por lo menos lo más transitable posible, buscando la forma de que, por ejemplo, en estos sectores donde por ejemplo podríamos echar un lienzo completo, no lo estoy echando completo porque prefiero ahorita avanzar. Entonces saco este lienzo, con lo que saco este lienzo puedo sacar unos 5 más allá. Entonces por eso solamente estoy haciendo el trabajo de taponeo, para que el agua no se nos meta mientras cambiamos toda la carpeta completa al finalizar la planta de tratamiento. Ya estamos terminando aquí lo último de nuestros drenajes. Yo pago en unos días al proveedor y en el nombre de Dios pues tal vez para noviembre o para diciembre podamos tener la oportunidad de poder contar con el recapeo completo de este sector. De tal manera de que septiembre ha sido un mes bastante complicado, de mucha lluvia, y siguen las lluvias. Entonces ahorita lo que tengo yo es pura reacción a la inclemencia del tiempo y con equipos trabajando diariamente en función de que usted no tenga accidentes y de que usted no se vaya entre los baches. Sé perfectamente bien que a usted no le gusta el taponeo. Cambien carpeta y la vamos a cambiar, pero lo más importante es que estamos respondiendo y estamos reaccionando ante lo que la lluvia nos hace día con día. ¿Por qué? Porque en este sector, por ejemplo, los trabajos son muy importantes para los vecinos, para lo que es el drenaje. No contaron con drenaje nunca. Hoy por hoy estamos conectando a miles de casas que van a ir hasta la planta de tratamiento, y dentro del proyecto, que recordarán ustedes, es de 12 millones de quetzales, pues ahí está todo el cambio de la carpeta asfáltica. Entonces vamos a ir haciendo ese esfuerzo día con día. Hoy voy a coordinar para que podamos tener el chance de contar con más mezcla para terminar septiembre. Yo creo que las lluvias nos van a durar un poquito más de un mes. Estamos hablando tal vez de un mes y medio más de lluvias, y lo voy a estar respondiendo. Son inmensidad de emergencias que hemos tenido por la lluvia. Quiero contarles de que durante estos últimos meses pues yo he tenido 8 pozos quemados. Se me quemó Lomas de Portugal, se me quemó el pozo de la Corona de Justicia, se me quemó el pozo de la Primero de Julio, se me quemó el pozo vamos a ver dónde más cambié, ahorita en San Jacinto estoy cambiando también. 8 pozos se me fueron en total. Y entonces pues lo que sucedió con esto es de que la inversión más o menos por cada pozo son como 500 mil quetzales. Y entonces esto lo que genera es
que ya multiplicado por 8 pozos, más o menos la inversión para cambiar motor, bomba y todo, son más o menos de 4 millones de quetzales. Entonces, más lo que fue también el hundimiento en la Pablo VI, en los trabajos de recapeo, los trabajos que se hacen en función de respuesta inmediata a este tipo de inclemencias del tiempo. Hemos invertido y seguimos invirtiendo buscando la manera de que usted pueda tener a una municipalidad que responda, que no esté dormida, que no esté acomodada, sino que siempre en búsqueda del bien común, en búsqueda de que usted pueda sentirse atendido, que hay un grupo de personas que están trabajando en función de hacerle la vida a usted un poco mejor. No a como quisiéramos, pero nos esforzamos para que usted viva mejor y más cómoda o más cómodo dentro de nuestras calles, dentro de nuestra ciudad. Y eso significa desarrollo. El desarrollo va de la mano de las obras de infraestructura, pero también de las inversiones que se hacen en el municipio. Y las inversiones vienen solamente si realmente los inversionistas se dan cuenta de que existen gobiernos municipales que no sean corruptos, sino que respondan a la necesidad del vecino. Y eso es lo que yo busco diariamente, tratando la forma de hacer mi trabajo. Así es que vamos a entrarle con fe, con fuerza, en estos 30, 35 días, a máximo 40 días de lluvia, para mejorar las condiciones de las carpetas asfálticas.